En 1885, en el centro norte de Canadá, se creó el primer parque nacional del país en torno a unos manantiales de aguas termales escondidos en mitad de impresionantes paisajes. Aquel minúsculo parque de apenas 26 kilómetros cuadrados iba a ser el embrión de uno de los parques nacionales más grandes del mundo, destinado a conservar la flora y fauna del bosque boreal americano y, de forma especial, al bisonte de bosque, una subespecie generalmente desconocida que dio sentido y nombre a la nueva reserva. El Parque Nacional Wood Buffalo ocupa una extensión de 44.900 kilómetros cuadrados, casi una vez y media la superficie de Bélgica. Es una representación intacta del paisaje canadiense dominante, el bosque boreal, que se extiende desde Alaska hasta Terranova y ocupa casi el 80% de la superficie forestal de Canadá. Píceas, abetos, abedules y alerces dan cobijo a una variada fauna adaptada a las durezas del clima septentrional. El clima de la región es seco y la temperatura es fría la mayor parte del año, con inviernos de 40 grados bajo cero. En las llanuras fluviales, los bosques de coníferas adquieren más variedad y sobrepasan las 250 especies vegetales. En Wood Buffalo hay 47 especies de mamíferos, la mayoría típicos del bosque boreal, y un número mucho mayor de aves que se ve incrementado por las migraciones estacionales. Las pocas lluvias anuales hacen que los cursos de agua adquieran un papel muy relevante. Los ríos Peace y Athabasca riegan el área del parque y forman un delta interior donde se congrega la fauna. Pero además, los bosques de Wood Buffalo están salpicados de cursos menores de agua y de tranquilas lagunas de inundación anual. A principios de primavera, los porrones osculados entran en celo. El macho, de colores más vivos y llamativos que la hembra, pone todo su empeño en los extraños movimientos que componen el cortejo para atraer a su pareja y poder aparearse. Pero en la laguna hay más de un pretendiente. Otro macho entra en juego y el porrón local no está dispuesto a permitir semejante intrusión en su territorio, por lo que deja su galanteo temporalmente para expulsar a la competencia. Una vez ahuyentado el intruso, el macho vuelve al cortejo.
ha demostrado su superioridad y la hembra, satisfecha, se muestra por fin receptiva.